Estamos, Rodolfo. Sí, sí. Bueno, pues venga. Buenos días a todos y a todas y gracias por acudir a esta convocatoria. Ayer conocimos el auto del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, que acusa al Partido Popular y a tres personas del Partido Popular, su tesorero, su tesorera, el responsable de informática y el responsable de los servicios jurídicos, de la comisión de dos delitos, un delito de daños informáticos y un delito de encubrimiento, delitos que llevan acarreada una pena de prisión de 6 meses a 2 años y de 6 meses a 3 años y sustitutiva de multa en el caso de las personas jurídicas. El auto no es firme y, por lo tanto, habrá que esperar para tomar más decisiones a la firmeza de este auto, y esto también quiero dejarlo claro desde el primer momento. Pero de adquirir firmeza este auto, lo que confirmaría judicialmente es que el Partido Popular de Mariano Rajoy, en el momento en que se descubrieron la trama de sobresueldos, la trama de financiación ilegal y la caja B del Partido Popular, decidió que la Audiencia Nacional no tuviese acceso a toda la información de la que disponía el Partido Popular sobre esas tres tramas, sobre su financiación ilegal, sobre su caja B y sobre su trama de sobresueldos. No solamente decidió que la Audiencia Nacional no pudiese acceder a esa información que se contenía en los discos duros del ordenador del señor Bárcenas, sino que decidió destruirla a conciencia. A conciencia es la expresión textual y entrecomillada que utiliza la titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid. Quiero recordar que esto tuvo lugar en mayo del año 2013. Mayo del año 2013 es cuando aquí en el Congreso de los Diputados el Partido Popular estaba tramitando la denominada Ley de Transparencia. Mientras el Partido Popular con una mano tramitaba la Ley de Transparencia en el Congreso de los Diputados, con la otra destruía los discos duros del ordenador del señor Bárcenas a martillazos y sobreescribiendo decenas de veces sobre los mismos. Mientras el discurso público era la Ley de Transparencia, la práctica del Partido Popular era la destrucción de pruebas y la obstrucción a la justicia. Quiero recordar también que desde su fundación, todos los tesoreros del Partido Popular, a excepción del señor Romay Beccaria, han sido procesados. Todos. Ser tesorero del Partido Popular y estar procesado es casi una normalidad, excepto en el caso del señor Romay Beccaria, hoy presidente del Consejo de Estado. La destrucción de los ordenadores de Bárcenas y los discos duros de Bárcenas no se entiende sin la intención por la que se destruyó. No se explica sin la existencia de una trama de sobresueldos, de una trama de financiación irregular del Partido Popular y de la existencia de una caja B del Partido Popular. Sin embargo, este no es el único sumario en el que está acusado el Partido Popular. En estos momentos hay otros tres sumarios en los que el Partido Popular está acusado a título lucrativo o de responsable civil. Es la pieza separada de la financiación del 99 al 2005, de la sala 5/15, el rollo de la sala 5/15, la pieza separada de la UDEF, papeles de Bárcenas, rollo 6/15, y la pieza separada de Boadilla. Es decir, el Partido Popular está en cuatro sumarios acusado a título lucrativo o como responsable civil. Y en este caso, acusado el Partido Popular de la comisión de dos delitos. Y además, en cuanto a la destrucción de pruebas, el Partido Popular ya tiene antecedentes.
destruyeron, no sé si lo recuerdan, las agendas del señor Bárcenas y destruyeron los registros de entrada y de salida en la sede del Partido Popular. Por lo tanto, ya hay una práctica del Partido Popular en la destrucción, ocultación de pruebas relacionada con su financiación ilegal, con sus sobresueldos. En estos momentos, por lo tanto, el Partido Popular figura como acusado a título lucrativo, como responsable civil, y además está señalado por los delitos de prevaricación, fraude continuado de las administraciones públicas, cohecho continuado, falsedad continuada, asociación ilícita, malversación de caudales públicos, estafa, delitos contra la hacienda pública y otros. Bien, esos son los hechos jurídicos, esa es la situación. Nosotros, la legislatura décima, solicitamos más de 20 veces, la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de los papeles de Bárcenas, de la presunta financiación irregular del Partido Popular, de los sobresueldos y de todas las tramas de corrupción relacionadas con el Partido Popular. Más de 20 ocasiones, el Partido Popular, con su mayoría absoluta, impidió la comparecencia de Mariano Rajoy. En la pasada legislatura, en la undécima legislatura, el Partido Popular impidió, o el Gobierno huyó del control parlamentario de esta Cámara, y por eso la Cámara interpuso un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Lo que hoy quiero anunciarles es que, si este auto adquiere firmeza, el Partido Socialista inmediatamente solicitará la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, el señor Rajoy, para que dé cuenta de las responsabilidades políticas que va a asumir como consecuencia de la obstrucción a la justicia, del encubrimiento practicado por su partido. Si este auto adquiere firmeza, nosotros solicitaremos inmediatamente la comparecencia ante el Congreso de los Diputados de Mariano Rajoy. Y lo que esperamos es tener el apoyo de todos los grupos de la Cámara, a excepción del Partido Popular, que naturalmente se negará nuevamente. Si este auto adquiere firmeza durante las próximas semanas, porque son 10 días comunes para solicitar la apertura del juicio oral o para recurrirlo, nosotros esa comparecencia la solicitaremos en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, una vez que esté constituida. Por lo tanto, si Mariano Rajoy no viene antes a una investidura, la primera comparecencia que haga en el Congreso de los Diputados será para dar cuenta de las responsabilidades políticas que va a asumir como consecuencia de la destrucción de pruebas y de la obstrucción a la justicia. Nosotros estaremos atentos a la firmeza de este auto y, en el momento en que el auto adquiera firmeza, entonces solicitaremos la comparecencia de Mariano Rajoy. Y lo que esperamos es tener el apoyo de todos los grupos, a excepción, naturalmente, del Partido Popular. Última valoración. El no del Partido Socialista ha sido claro a Mariano Rajoy durante todo este tiempo. A ese no claro, a esa negativa del Partido Socialista a apoyar a Mariano Rajoy, ayer se unió una razón más, una razón añadida y cualitativamente muy importante, y es que el Partido Popular del señor Rajoy ha sido acusado de obstruir a la justicia, de encubrir y de destruir pruebas. Una pregunta técnica. ¿La firmeza del auto se la concede en 3 días o no firmeza? No, en 3 días no he dicho. He dicho que hay 10 días de procedimiento común para recurrir, los que quieran recurrir, y para solicitar la apertura del juicio oral
las acusaciones que lo quieran solicitar. A partir de ahí es un recurso ante la propia magistrada y por lo tanto tendrá que ser ella quien lo resuelva. Si eso se resuelve en 15 días, en 20 días, estaremos todavía con la Diputación Permanente y por lo tanto solicitaremos la comparecencia ante la Diputación Permanente. Pero como estaremos en el mes de agosto, probablemente lo sabremos a septiembre, ¿no? Bueno, depende. Hay algunos juzgados que siguen trabajando. ¿Quieres saber si con esta nueva circunstancia el Partido Socialista se plantea una alternativa de gobierno a la del Partido Popular? No ha cambiado nuestra posición en relación con este tema. Ayer uno de los dirigentes que tuvo audiencia con el rey dijo ver dispuesto al rey a ese periodo de reflexión del que en principio habló Mariano Rajoy. Quería preguntarle qué le parece al Partido Socialista ese periodo de reflexión y si podría servir para que cambiara de actitud. Yo, respecto a lo que piensa el jefe del Estado, prefiero conocer esa información a través de la propia jefatura del Estado, del comunicado que emita al final de esta ronda de reuniones, o de lo que le diga mañana al secretario general del Partido Socialista. Por lo tanto, la prudencia y la responsabilidad me obligan a manifestarme respecto a lo que pueda opinar o cuál sea la decisión de la jefatura del Estado a raíz de el comunicado que emita la Casa Real y de la información que le traslade mañana a Pedro Sánchez. ¿Y qué le va a decir mañana Pedro Sánchez? No hay novedad, lo saben todos ustedes, ya saben que nosotros no vamos a apoyar la investidura del señor Rajoy. Me gustaría saber, señor Hernando, el PP habla cada día de unos supuestos contactos discretos con el resto de partidos, entre incluye a los socialistas, y si ustedes han recibido o tomado parte de sus contactos. Y luego, por otro lado, la comparecencia del señor Rajoy es para que explique sus responsabilidades políticas que va a asumir. En cualquier caso, ¿qué responsabilidades políticas cree que debería asumir? Nosotros hace mucho tiempo ya que hemos dicho que las responsabilidades políticas que tendría que haber asumido Mariano Rajoy hubiesen sido su dimisión. Hace ya varios veranos que le hemos pedido. Hace ya varios en estos momentos el señor Rajoy está como presidente en funciones. Nosotros vamos a dar nuestra negativa a su investidura, ¿no? Pero esto no puede terminar aquí. Cuando hay un auto de estas características que en un periodo como este acusa al partido del gobierno de obstrucción a la justicia, de encubrimiento, yo creo que qué menos que se vengan a dar explicaciones al Congreso de los Diputados. Y en relación con los contactos, nosotros, ya lo he dicho en alguna ocasión, mantuvimos conversaciones con el Partido Popular al inicio de la legislatura, una vez que fueron elegidos los diputados y las diputadas, de cara a decirles que no íbamos a llegar a ningún acuerdo respecto a la mesa del Congreso de los Diputados. Después, el señor Sánchez, como todo el mundo sabe, se reunió con el señor Rajoy y no ha habido más contactos. Sí, yo quería preguntarle sobre cuál va a ser la posición del Partido Socialista en la mesa del Congreso esta tarde, sobre si conceder o no grupo parlamentario propio a la antigua Convergencia, Partido Democrático de Cataluña. Y luego una segunda pregunta, si puede valorarme, que no sé si conoce el tema, que el Gobierno Central haya recurrido la Ley de Transexualidad de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo que recurre son aspectos que tienen que ver con las competencias, no sé si le parece que detrás de eso hay una intención por... No conozco el tema. Vale, no sé. En relación con el tema de la mesa, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha sido proclive a ser flexible en la interpretación del reglamento y a que los grupos parlamentarios y los diputados se pudiesen constituir en grupos parlamentarios, siempre y cuando esa posibilidad estuviese dentro del reglamento, fuese reglamentaria. Cuando esa posibilidad es directamente antirreglamentaria, nos hemos opuesto, como todo el mundo sabe, en relación con algunos grupos que quisieron constituirse la legislatura pasada como grupos parlamentarios, y nosotros lo que dijimos es que se aplicase el reglamento. ¿Qué esperamos en este caso? Pues a un papel que vendrá en las próximas horas, es decir, que la solución la vamos a tener muy rápidamente. En el índice rojo de la mesa de esta tarde tiene que venir también, o en el propio índice, o junto al índice, tiene que venir un informe con una opinión cualificada de los servicios de la Cámara, diciendo cuáles son las posibilidades
y si esas posibilidades están dentro del reglamento. En función de eso, nosotros tomaremos una decisión, porque nosotros siempre hemos sido, ya digo, facilitadores de grupos parlamentarios, siempre y cuando eso supusiese una interpretación flexible del reglamento, pero desde luego no contraria al reglamento. O sea que, ustedes van a respetar y van a asumir el informe de los servicios de la Cámara. Nosotros queremos ver el informe de los servicios de la Cámara porque es fundamental la legalidad, naturalmente. Gracias. Sí, buenos días. Ustedes, el Partido Socialista, puso mucho énfasis en que el Partido Popular se entendiese con sus afines ideológicos para la investidura. Después del suceso del procesamiento del Partido Popular, Ciudadanos ya se ha mantenido firme en la abstención, no piensa votar sí, y los independentistas tampoco van a darle apoyo. ¿Qué escenario cree usted que se abre en la investidura a partir de este momento? No ha cambiado nada en relación con lo que hemos dicho en los últimos días. Hay que esperar a ver cómo termina esta ronda, seamos prudentes, seamos respetuosos con cómo termina la ronda y a ver qué nos dice mañana el señor Rajoy, porque a lo mejor ayer, mañana el señor Rajoy nos da alguna sorpresa, por lo tanto esperemos. Una precisión sobre el tema de la comparecencia. ¿Han adelantado su intención de presentar esta solicitud de comparecencia a Podemos, Ciudadanos, para que le presten su apoyo? No hemos hablado todavía con ningún grupo, pero vamos, estoy convencido de que todos los grupos van a estar a favor de la comparecencia de Mariano Rajoy para que dé cuenta de las responsabilidades políticas que pretende asumir por la obstaculización a la justicia. Me extrañaría mucho que alguno de los grupos que usted ha mencionado estuviese en contra. En cualquier caso, las circunstancias serían parecidas a las de la undécima legislatura, el gobierno sigue estando en funciones, puede ser que el gobierno alegue las mismas razones que entonces para no venir. Puede ser. Pero yo creo que también es muy importante que la Cámara en su conjunto, a excepción del Partido Popular, se muestre otra vez favorable a la comparecencia y a que el Gobierno en funciones dé cuenta. Nosotros ya hemos pedido la comparecencia de distintos ministros en la Cámara y vamos a insistir en esto. Y respecto a este tema, lo que tengo que decir es que en la mesa tenemos mayoría suficiente para eso hacerlo posible, porque todos, excepto el Partido Popular, estamos a favor de que el Parlamento pueda controlar a un gobierno en funciones. No lo está la presidenta del Congreso de los Diputados, o no lo estaba cuando era ministra. Yo espero que ahora que es presidenta del Congreso de los Diputados, pues acate el sentir mayoritario de la Cámara. ¿Habla usted de que Rajoy podría dar la sorpresa? Pues pensar que sorpresas te da la vida. Igual Ciudadanos mañana nos dice que va a votar sí. Entonces Mariano Rajoy tendría 169, uno más que podrían sacar de algún sitio ya serían 170. ¿Por qué 170 el Partido Socialista sería más presionado? Yo soy poco dado a jugar a las quinielas en unas circunstancias como estas y sobre todo estando como estamos en plena ronda de entrevistas del jefe del Estado con los distintos líderes políticos de las distintas formaciones. Por lo tanto, esperemos a que esa ronda termine, a que los distintos líderes políticos pasen por el Palacio de la Zarzuela y luego también a lo que nos pueda decir mañana el señor Sánchez y el señor Rajoy y a resultas de lo que ocurra. Usted dice que es el turno del señor Rajoy y quieren esperar y tal, pero si Rajoy renuncia a su turno, ¿lo pedirían ustedes? Pues yo espero que mañana el señor Rajoy no dé una tercera espantada. Siempre se dice que la tercera va la vencida, ¿no? Yo espero que con 137 escaños de partida y habiendo ganado con claridad las elecciones, no dé una tercera espantada, pero esperemos a mañana y seamos respetuosos con el procedimiento, sobre todo porque es un procedimiento lo suficientemente solemne y constitucional como para respetarlo en todos sus tiempos. Muchas gracias.